Hola, bienvenidos a Yola Yellow. Rayuela, la más celebrada novela del escritor argentino Julio Cortázar, cumple 50 años. En su momento representó una gran revolución para la literatura mundial, cuyas consecuencias es posible que todavía se sientan hoy. Entrevistamos a 5 escritores dominicanos sobre Rayuela. ¿Cómo la recuerdan? ¿Qué impacto provocó en la literatura dominicana en aquella época? ¿Y cómo la ven a la distancia de 50 años? Julio Cortázar, escritor argentino nacido en Bélgica y nacionalizado francés, es uno de los autores más representativos del llamado boom latinoamericano, autor de libros de cuentos fundamentales como Bestiario, Todos los juegos, El juego o Las armas secretas, de prosa como Historias de cronopios y de famas, y de novelas como Rayuela, la más celebrada del autor y que este 2013 cumple 50 años de haber sido publicada. El 28 de junio de 1963 se publicó Rayuela y la literatura fue otra. Por primera vez, el lector dejaba de ser un espectador pasivo y participaba del juego que el autor proponía con su historia, sus personajes y el orden de la lectura. El texto podía leerse de 3 maneras, en capítulos sucesivos, desde el primero hasta el 56, saltando capítulos según una tabla de mandos sugerida por el autor, y al azar, es decir, como le vinieran ganas al lector. Antinovela la llamaron algunos. Contranovela prefería el autor que la llamara. Clasificación aparte, lo cierto es que Rayuela revolucionó una literatura anquilosada temática y estructuralmente, y abrió nuevas posibilidades estéticas, estilísticas y lingüísticas. Esto para los escritores y los estudiosos de la literatura. Al gran público, Rayuela les regaló una manera desinhibida de contar una historia y unos personajes inolvidables, encabezados por Oliveira, La Maga y Rocamadour, pero sobre todo por La Maga, que ya figura en la lista de los grandes personajes literarios. Y a todos, Julio Cortázar nos regaló la libertad de leer, de imaginar, de caminar por Buenos Aires o París, de tirar el tejo al 7 o al cielo, e incluso de no jugar si uno no quiere. La sensación de la lectura de Rayuela en aquellos años de la década de los años 60 fue una sensación extraordinaria de descubrimiento de una propuesta de narrativa extraordinariamente novedosa, porque Cortázar es un autor audaz, arriesgado. Sus propuestas de lectura no solo retan al lector en lo que respecta a la construcción del universo de sentidos, sino que siempre van a ser también un reto a los elementos formales del discurso literario. Yo pienso que nadie de mi generación puede olvidar la primera vez que se encontró con Rayuela, no solo con el contenido, sino con el texto. Ver aquella encuadernación, quizás para los más jóvenes, tener y conservar todavía un libro que costaba 5,95 y que no era encuadernación en piel ni mucho menos, pero ya cuando el libro llegó a mí, yo sabía que algo especial iba a pasar leyéndolo. Rayuela resulta inolvidable. En esa época, en los 60, todo era una gran sensación. Recuerden que el boom de la literatura latinoamericana nos cayó encima como un chaparrón intenso y apasionante. Y naturalmente Rayuela fue uno de esos
esos golpes duros que uno recibía con un placer increíble. Fue una idea primero de extrañeza, una sensación de estar ante un texto no muy común, sobre todo por la manera en que la historia está contada, que no está relatada como si fuese una escalera paso a paso, sino que es una historia que mantiene a uno como un ambiente de divagación, de distensión completa, de apertura completa, y esa fue la principal sensación que me provocó, como si me tirara a un abismo a tratar de yo mismo armar la historia. Bueno, yo leí Rayuela luego de haber leído los cuentos de Cortázar, o sea, todo lo que fue su narrativa corta. La sensación que recuerdo fue de asombro, de revolución, porque solamente una novela que empezara con una frase, como Encontraría a la maga, de por sí te sumía de lleno en la obra misma, en lugar de la clásica descripción de lugares, espacios de las novelas clásicas. Entonces recuerdo eso, esa sensación y el hecho de haber leído Rayuela durante mucho tiempo, es decir, no fue una lectura rápida por la cantidad de referentes que tenía, referentes no solo de literatura, sino de pintura, referentes incluso de lugares, el hecho de que transcurra en París, en Buenos Aires, obligaba a tener que estar constantemente buscando en enciclopedias y quiénes eran muchos de los músicos que él refería o escritores no necesariamente conocidos por nosotros aquí en el Caribe. Oh, cruel Stanley. Un poco sorprendida con la oportunidad de leer un texto de la manera no habitual, y era el primero que me ofrecía esa posibilidad, yo confieso que lo leí primero en orden. Y en la medida que iba descubriendo esos números mágicos, como el 7, que siempre se va a mencionar el 7, siempre se va a mencionar el 7, siempre han plagiado el 7, lo han hecho canciones, poemas y demás, pero la primera vez fue en orden. Si mal no recuerdo, porque de eso hace ya un tiempito, digo yo, pues me parece que lo leí de las dos maneras. O sea, lo leí de la manera supuestamente normal y después lo leí como indicaba el manual. Y de ambas maneras me dejó, como dicen mis amigos del programa de radio, turulato. Yo comencé a leerla en el orden normal. Obviamente leí primero, me encontré primero con el recetario, vamos a decir así, de Cortázar, pero primero comencé a leerlo de manera normal, quizás por costumbre. Luego, precisamente ante la sensación de caer como en un abismo, como en una divagación, pues la fui leyendo ya a partir de ahí a mi manera, leyendo un capítulo por aquí, leyendo un capítulo por allá. La leí, las 56 primeros capítulos, sí los leí como se sugería, de la manera normal, y luego la segunda parte, los capítulos que él llamó prescindibles, sí los leí en mi propio orden, volviendo continuamente a las primeros 56 para concatenar los capítulos. En mi caso, yo primero seguí las indicaciones de la lectura de Rayuela y después armé mi propia organización del desplazamiento del sentido, porque una cosa interesante como texto de carácter creativo de Cortázar es que permite la participación del lector como creador. Y esto es lo más novedoso de la propuesta experimental que Cortázar trae a la literatura